Buenos días o buenas tardes. ¿Están ahí? Hay 47 alumnos. ¿Es correcto? Escriban en el chat nomás. Excelente. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya son las 12 y 6. Así es. Bueno. Listo. Disculpen la demora, los 5 o 6 minutos de retraso que tengo, pero lo que pasa es que he salido de otra videoconferencia, así que eso me ha complicado un poco el tema. Bien, ya, un ratito voy a cargar lo del el aula virtual para poder comenzar a trabajar. Esta hora que tenemos para poder conocernos. Bien. A ver. Listo. Bien. Vamos a compartir. ¿Dónde está aquí? Imagino que es esto. Sí, ya está. Bien, ahora sí. ¿Todos ven la pantalla compartida? Por favor, deme un retorno ahí por el chat. ¿Todos? Muy bien, excelente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Bien, bueno, ahí veo un montón de gente. A ver, vamos a... Vamos a ver, voy a dejar de compartir para activar la cámara. Perfecto, ahí estamos. Ahí sí, nos estamos viendo, bueno, casi todos en realidad. Me sorprende aquí el hecho de que hay varios que no tienen, no han puesto su foto, ¿no? Ojo, es recomendable que pongan su foto, señores. Ya, su foto ahí. Hay varios que no han puesto. Pongan su foto para que podamos, para que yo pueda reconocerlo. Traten de no poner, pues, objetos, ¿no? Veo ahí alguien que tiene un piano, manejando un piano, me imagino, o no sé. Traten de que sean su rostro, ¿de acuerdo? Bien. Eso es bueno para poder identificarnos, porque al menos en este ciclo, señores, no nos vamos a conocer. Seguro alguno de ustedes me conoce. Porque hice el curso introductorio de ustedes, eso fue en el mes de marzo, creo, ¿no? Sí, pues marzo, justo antes de empezar la pandemia. Así que tal vez alguno de ustedes me conoce. No sé, ¿me pueden dar un retorno? ¿Quién sí me ha visto presencialmente? Sí, dice Walter, Miguel también, ya. Wow, pero no son muchos. Yo no lo he visto, Pablo. Ya, muy bien. Pregunta a los que sí me han visto. Ya, Nilson. Bueno, ahí hay varios que seguramente me conocen. Muy bien. Entonces, en primer lugar, bienvenidos, señores, a esta sesión piloto de prueba, básicamente para poder conocernos. Mi nombre es Mauricio Gálvez Legua. Yo soy docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Bien. Y tengo programado con ustedes este curso, ¿ya? El curso de introducción a la computación. Aunque también tengo otro curso, que también es el primer ciclo, y me imagino que alguno de ustedes también lo estará inscrito con mi sección, ¿no es cierto? Bien, voy a compartir, en este caso, lo del aula virtual. Bien, esto que están viendo aquí es el aula virtual. Bien, me imagino que no habrán tenido mayor problema en registrarse al aula virtual y acceder y matricularse, automatricularse en el curso, ¿no? Me imagino. De hecho, casi ha sido nulo las preguntas respecto a cómo me matriculo, cómo me registro. Bien.
Bueno, estamos aquí ya en el curso. Bien, acá está mi nombre, Mauricio Gálvez Legua, y este es mi correo electrónico, mgalvez@uni.edu.pe. ¿De acuerdo? Ese es el correo institucional donde ustedes pueden comunicarse conmigo de tener algún problema, algún inconveniente. Bueno, la foto ya es antigua. Esta es una foto de por lo menos hace 12 años, tranquilamente, ¿no? Tranquilo, y esto es, ¿no? Es una foto donde estaba haciendo algunas actividades con respecto a manejo de computadoras. Pueden ver acá la cantidad de computadoras que hay. Estábamos configurando, me acuerdo, en una época. Y pues, a mí me pareció apropiado para el tema, ¿no? Introducción a la computación, pues, ¿no? Perfecto. Bien, ¿de qué se trata el curso? Bueno, en primer lugar, ustedes cuando ingresan al curso, el curso está dividido por semana. Semana 1, semana 2. En total son 17 semanas. ¿Ya? Hay una pestaña, así se llama, llamada general, que sirve para dar los datos del curso. Esto que estamos viendo, introducción, los objetivos que voy a describir ahorita. La semana 1 es ahí donde yo veo ya el material de la primera semana. Bien, ahí está, que ustedes seguro ya han ojeado. Bien, hay una semana de parcial que está aquí, bien, que ya saben por el comunicado de la FIE que no se va a tomar parcial, sino que eso se va a posponer hasta el inicio de actividades presenciales. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos 7 semanas de clase en el parcial, que no va a haber parcial, y después otras 7 semanas más de clase, ¿no es cierto? Bien, desde la semana 9 hasta la semana 15, y después la semana de final, y eventualmente una semana de sustitutorio, ¿ya? Eso hace las 17 semanas, 17 semanas, ¿bien? Así está estructurado, y vamos a empezar con general. En general, está mi nombre, mi correo electrónico y la presentación del curso. ¿De qué se trata este curso de introducción a la computación? Básicamente es el estudio de la computadora. Claro, ustedes dirán, pero eso a mí me lo ha enseñado el colegio. Claro, lo que pasa es que esto no es pues a nivel de colegio, ¿no? Ya se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? De hecho, la computadora es la herramienta natural de trabajo para todos ustedes. Todos nosotros trabajamos con una computadora. De hecho, hoy en día estamos parados frente a una computadora la mayor cantidad de tiempo posible de nuestra vida, ¿no? Bien, entonces es necesario entender cómo funciona un computador, cómo está diseñada, cómo está organizada. Bien, ¿para qué? Para que si en algún momento yo comienzo a tener, por ejemplo, problemas en mi computadora, oye, resulta que mi computadora está lenta, no está trabajando bien, ¿a qué se puede deber? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué no está trabajando bien? ¿Es hardware el problema o es software? Y si es hardware, ¿qué hardware puede ser? Y si es software, ¿qué software puede ser? ¿Se entiende? Eso es a lo que busca el curso. Obviamente, este curso está orientado fuertemente a la parte de hardware, no a la parte de software. La parte de software se ve más bien en el otro curso, el de fundamentos de ingeniería del computador. Ahí se ve, ¿ya? Bien. Entonces, básicamente, el desarrollo del curso comprende qué cosa, conceptos básicos, voy a ampliar esto, sobre la arquitectura del computador, la organización, o sea, procesador, memoria primaria, memoria secundaria. La memoria primaria es la memoria RAM. Memoria secundaria le llaman a todo aquel dispositivo que almacena información, disco duro, memoria USB, entre otras. Entrada y salida para conectarse con los periféricos, impresora, teclado, mouse, bien, ¿de acuerdo? La arquitectura a nivel de instrucciones, todo procesador tiene un lenguaje de comunicación, ese lenguaje es binario, y tú le dices al procesador qué cosa debe hacer, sumar, restar, multiplicar, bueno, eso, bien. Una pequeña definición de lo que son sistemas operativos, el lenguaje ensamblador y lo que es el procesamiento paralelo, ¿ya? Eso se va a explicar ya casi terminando el curso. Entonces, el curso es eminentemente un curso a nivel de hardware. Ojo con eso. Veamos las unidades didácticas. Introducción a las computadoras. Entonces, ahí vamos a ver definiciones iniciales.
para poder uniformizar el conocimiento que todos ustedes tienen respecto a este tema. Vamos a definir lo que es información, informática, computador. De hecho, las computadoras, la tecnología de fabricación de las computadoras se basa en el transistor. Entonces vamos a ver una mención muy, muy corta, obviamente, de lo que es el transistor. Definimos qué es hardware, qué es software y qué es firmware. Firmware es un elemento intermedio. Hardware, software, firmware está al medio. Firmware es, en pocas palabras, un software embebido, almacenado en un hardware. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver algunas arquitecturas de desarrollo de computadoras. De hecho, las dos más importantes, arquitectura von Neumann y arquitectura Harvard. Bien, y las diferencias entre ellas. Vamos a ver las clases de computadoras que existen, desde supercomputadoras, mainframe, mini computadoras, servidores, microcomputadoras y consolas. Las consolas están muy relacionadas a las computadoras de juego, a eso se refiere. Pero son computadoras también, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver un poco el tema del sistema binario y de los conceptos de digitalización. Y terminamos viendo en partes de una PC. El segundo tema es arquitectura de procesadores. Procesadores es el cerebro de la computadora. Es lo más importante de una computadora. El cerebro. ¿Ya? Entonces vamos a ver internamente qué cosa tiene. Registros, tiene una unidad aritmético-lógica, que es la parte matemática del procesador, porque, ojo, un procesador es como una calculadora. Calcula, hace operaciones matemáticas, hace operaciones lógico-matemáticas. ¿Ya? Entonces, el ALU es esa parte que hace eso. ¿Bien? Bueno, concepto de señales de clock, MMU, lo que es una unidad de administración de memoria, y se dan cuenta por qué es necesario tenerla. Vamos a ver cómo es la estructura de un sistema basado en procesador, memoria, interfaces. Y vamos a ver evolución de los procesadores Intel, que son los que actualmente son los procesadores que más se usan en el mercado, ¿no? No vamos a hablar mucho de AMD, ¿bien? Aunque algo vamos a tocar, pero no mucho de AMD, porque AMD es en realidad un compatible de Intel, ¿bien? Listo. Vamos a hablar conceptos de multiprocesamiento y overclocking, ¿ya? Después entramos al tema de memorias, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos de memorias que existen. En el colegio, de hecho, seguramente le hablaron de memoria ROM, memoria RAM, ya, pero nosotros vamos un poco más allá, vamos a hablar de memorias EEPROM, memoria flash, ¿no? Vamos a hablar de los diversos tipos de memoria en computadoras, aquí está, por ejemplo, DDR1, DDR2, no sé si alguno de ustedes escucha esos términos, si me puede dar un alcance por el chat. DDR1, DDR2, DDR3, ¿le suena a alguien? Sí, dice Junior, perfecto. ¿Alguien más? Ya, muy bien. Dual channel, perfecto, Víctor. Muy bien, de eso se trata, ¿no? Y vamos a hablar un poco de memoria caché. L1, L2, L3, ¿qué cosa significa eso, no? Uh-huh. Después entramos al tema de arquitectura de mainboards. Ajá, arquitectura de mainboards. Entonces, algo así como que te compras un carro y lo que vas a ver es cómo está diseñado el motor, las características, ¿cierto? Un motor potente, el auto es potente. Un motor básico, bueno, el auto no va a ser tan potente que digamos. El motor define fuertemente las características del automóvil. Ya es lo mismo. La mainboard define exactamente las características de la computadora. Una mainboard potente te permitirá tener un computador rápido, ¿no? Bien, vamos a ver diversas arquitecturas, básicamente arquitecturas tradicionales como ISA, microcanal, EISA, BESA, AGP, y ahí sí yo no sé si alguien escuchó hablar de AGP, no lo sé. PCI, ¿sí? PCI Express. Sí, Jonathan, ciclo pasado. No entiendo lo de ciclo pasado. Tal vez has querido referirte a época pasada o ciclo pasado porque ya lo has llevado al curso y lo estás llevando por segunda vez. Johan Eric, estoy preguntando a Johan Eric el comentario que puso ahí de ciclo pasado. Espero respuesta, Johan. Quiero entender qué cosa significa ciclo pasado. ¿Aló?
No escucho. Sale el curso, profe. Dime, Johan. No, ese curso lo llevaba el siglo pasado, pero justo lo salí. Ya, eso básicamente, porque quería saber si me decías siglo pasado o que esto que estoy diciendo, EISA, esta es tecnología ya antigua. Entonces, pensé que lo que me decías es del siglo pasado, como diciendo es antiguo, sí. Sí, es correcto. Ah, no, la voy a dejar el curso. Ya, es que tú la... Ya, perfecto. Por favor, señores, un detalle, ¿ya? Cuando yo pregunte, siempre tomen el positivo lo que pregunto, ¿eh? Yo no soy una persona de ante el error de un alumno, ensañarme con el alumno, para nada. Se van a dar cuenta de eso, ¿ya? Se van a dar cuenta de eso. O sea, cada vez que pregunte algo, trato de entender para saber cómo puedo ayudarlos en su duda, ¿ya? Así que tómenlo de ese tema, ¿de acuerdo? Bien. Gabriel, fuertes declaraciones, dice Gabriel. No sé a qué te refieres con fuertes declaraciones, Gabriel. ¿Podría ser más específico? Gabriel. Gabriel Prado. ¿Aló? ¡Ah! Ah, bueno, Gabriel. Te comento, ¿eh? Acá en la uni, la gente sale jalada, por si acaso. Ya, son muy pocos los que hacen invicto toda la carrera. Son muy pocos, ¿eh? Muy pocos. O sea, el hecho que tengas un compañero que esté llevando el curso por segunda vez o por tercera vez, no debería de sorprendernos a ninguno de ustedes. Entiendo que ustedes, la gran mayoría acá son cachimbos, pues, ¿no? Están empezando. Bien, pero sí, hay cursos que son complicados. No es solamente el tema del estudio, también a veces ustedes como personas van a pasar por etapas complejas, algunos de ustedes o todos se van a enamorar, ¿me entienden? Entonces esas cosas afectan. Algunos vicios van a aprender aquí, por ejemplo, el billar es un tema pues, que a muchos cachimbos los vuelve loco, ¿no? O por ejemplo, el gimnasio, ¿no? Se van al gimnasio, el ping-pong. ¿Cierto? Ajá. Les hablo con conocimiento de causa porque yo también he sido cachimbo. Yo también he estudiado acá en la Universidad de Ingeniería. Soy egresado acá, estudié Ingeniería Electrónica. Así que lo que estoy diciéndoles es simplemente un recordar de mi vida cuando fui cachimbo también, ¿ya? Así que ojalá que muchos de ustedes puedan pasar invicto. Pero lo que les quiero decir es que sí hay, y el porcentaje es bien alto de gente que sale jalado en uno o dos cursos, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo importante es que si sales jalado, que asumas eso y el siguiente ciclo des todo tu esfuerzo para poder aprobar, ¿de acuerdo? Cada uno hace su vida de acuerdo a sus circunstancias. El hecho que un compañero termine invicto no lo hace mejor que yo si es que yo me demoré no 5 años, sino 6 o 7 años. No lo hace mejor, señores. Quien debe juzgarlo a ustedes son ustedes mismos. Acuérdense de eso. Son ustedes mismos. La vida tiene un montón de caminos. Cada uno de ustedes tiene un camino distinto, una evolución distinta, ¿ya? Y traten, en todo caso, de formar amigos, compañeros, porque eso es lo que les va a ayudar. Cuando ustedes terminen y quieran buscar trabajo, posiblemente el trabajo se lo consigas porque tienes un amigo que encontró trabajo porque su tío conocía a tal persona y entró y te jala. ¿Y por qué te jala? ¿Por qué crees que te invita a ti, oye, ven a trabajar acá? Porque eres su pata, pues. Porque eres su amigo, pues. ¿Y por qué eres su amigo? ¿Porque eres el más chancón? No necesariamente. Eres su amigo porque tal vez en los momentos que él tenía problemas estuviste ahí. ¿Me entiende? Eso es importante, señores. ¿Ya? Muy bien. En todo caso, eso como un comentario adicional. ¿Ya? Bueno, después entramos al tema de las interfaces, ¿no? Básicamente manejo de la impresora, de los monitores, videos, ¿no es cierto? Aquí hay, por ejemplo, las tarjetas de video tienen un procesador propio llamado GPU. Una unidad de procesamiento gráfico, ¿no? Porque las tarjetas de video son bien complejas, más complejas que el procesador mismo de la computadora, ¿no? De hecho,
¿Por qué son tan complejas? Por los juegos, pues. ¿Por qué va a ser? Porque los software de juego exigen mucho recurso, ¿no? A la hora de simular ambientes de juego, ¿no? Se necesita mucho poder de cálculo para eso, ¿no? Bueno, penúltimo tema son los periféricos. Ahí sí ya vemos pantallas LCD, formatos, cómo funcionan las pantallas, vemos discos duros. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de ese disco SSD. ¿Alguno ha escuchado? SSD. Sí, dicen. Ah, perfecto. De hecho, seguramente sabrán que... Ajá, muy bien, excelente. Discos de estado sólido. Son mucho más rápidos que los discos mecánicos, ¿ya? Porque son discos electrónicos, en realidad. Entonces, ayuda a que la máquina arranque, trabaje mucho más rápido. Y hoy en día, de eso se trata, ¿no? Mucha gente está agarrando, comprando discos de estado sólido y cambiándolo por los discos viejos, porque es un disco mucho más rápido. La computadora arranca mucho más rápida, mucho más rápida. Tranquilamente, por lo menos 5 o 6 veces más rápida. Bien. En realidad lo venden, Andrés, en un montón de sitios. ¿Ya? Parur es uno de ellos, sí, es correcto. Bien. Bueno. Y finalmente, tecnologías emergentes, que es básicamente un proyecto de investigación que seguramente les voy a dejar para que ustedes expongan, ¿ya? Está planteado así, pero en el transcurso del ciclo podría cambiar un poco eso, ¿ya? Eso todavía lo voy a definir, ¿bien? Entonces, si se dan cuenta, todo el contenido gira en torno a hardware, pues, ¿ya? Hardware, ¿bien? Competencias del curso, describe la arquitectura de un computador y la forma como procesa la información, reconoce las partes de una computadora y, esto es muy importante, especifica los componentes. Ajá. O sea, si yo quiero ampliarle más memoria RAM a mi computadora, ¿cuál es la especificación? No te vas a la tienda, dices, señor vendedor, quiero más memoria RAM para mi computadora. Te va a decir enseguida, ¿qué tipo de memoria quieres? Memoria RAM, pues. No. ¿Qué tipo de memoria? Ah, memoria SRAM, memoria estática. No, dame la especificación técnica. Ah, ya, DDR. ¿DDR qué? Hay DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Ah, DDR3. Ya, muy bien. ¿De qué velocidad? O sea, no es tan simple, ¿se dan cuenta? No es tan simple, ¿ya? Por eso mucha gente que se va pues a Wilson, a Parur, a comprar, les vende una memoria. Y cuando van a la computadora a instalarla, la memoria ni siquiera entra. O sea, ni siquiera cabe en el espacio. O sea, compró pues cualquier cosa, ¿no? Eso es algo que a ustedes no les debería pasar. ¿Ya? Bien. Listo. El sistema de evaluación es F. ¿Qué significa F en este curso? Ojo con esto. Que el examen parcial tiene peso 1, el examen final tiene peso 2, ¿ya? Peso 2, el examen final tiene peso 2. Y tenemos un promedio de prácticas o trabajos calificados, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo vamos desarrollando el curso y lo más probable es que sean trabajos lo que les vaya a dejar, ¿ya? Trabajos, es lo más probable. Pero en todo caso, eso ya, conforme vayamos avanzando, yo les voy a dar alcance sobre este tema, ¿ya? Y lo más probable es que sea el trabajo. Dime. Profesor, ¿va a haber también ese sistema de poder eliminar una práctica o los trabajos? O... Ya, esa es pregunta típica de todo alumno, ¿ya? Sí, de hecho, acá en promedio de prácticas, el sistema elimina una de las tres. De las cuatro, elimina una, la más baja. Eso lo hace ya el sistema. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, sí hay. Bien. Ahora, ojo con esto, ¿ya? Este curso no es un curso, ojo, ¿eh? No es un curso exigente, no es un curso de matemática, no es un curso de física, para empezar. Es un curso en tecnología. Entonces, es un curso que tiende a ser un poco más práctico. ¿De acuerdo? Claro, en esta forma, como lo vamos a desarrollar virtualmente, difícilmente puede ser práctico, pues, ¿no? ¿Ya? Difícilmente. Pero eso lo voy a tratar de subsanar con videos y con alguno que otro software de simulación que existe, que vamos a poder usarlo, ¿ya?
Bien, esa es un poco la idea. Pero por ahí seguramente que les voy a pedir algún momento, a ver, Alex, abre tu computadora y quiero que me muestres dónde está el procesador y la memoria RAM. Te voy a pedir o que me mandes fotos o me mandes un pequeño video grabado en tu celular. Por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Como para hacer que el curso sea un poco más práctico. ¿Ya? Bien. Listo. Si es laptop, Ricardo, no te voy a pedir que ni lo abras, porque seguramente que no vas a poder cerrarlo después, a menos que tenga la experiencia. O sea, no, laptop sí es más complicado. Sí, olvídate. Bien, con respecto al horario de clases, hay un tema. Lo comenté en el correo. Bien. El tema es que, lo dije también en el correo, yo soy administrador del aula virtual, de esto que están viendo aquí. Yo soy el administrador. En realidad soy la persona que dice, desarrolló todo esto, lo implementó todo esto. Bien, y por lo tanto tengo ciertas funciones que cumplir, bien, con respecto al mantenimiento de esta plataforma. Entonces, eso hace que mi disponibilidad de tiempo sea muy limitada durante la semana. Entonces, cuando hice las consultas, me dijeron de que si es que podía, lo pasaba el día sábado, ¿no? Bien, entonces, obviamente sábado es un tema un poco complicado, pero bueno, al final de cuentas no había otra opción. Así que he aceptado pasarlo al día sábado. Bien, y por eso es que les planteé el hecho del cambio de horario, ¿ya? Para que este curso lo desarrollemos, porque ahí hay alguien que me está preguntando eso, ¿no? Del horario. El horario de clases, que les informé cuál era, hágame acordar, era de, el sábado era de, en el correo estaba, no recuerdo ahorita cuál era, era de alguien, sí, sábado, pero ¿de qué hora era? Sí, de 8 a 1, ya, gracias. De 8 a 1. Alejandro. Gracias, de 8 a 1. Bien. ¿Alguien tendría algún problema con levantarse un poco temprano los días sábados? Y, ojo que la verdad que la diferencia entre un sábado y un lunes ya no existe en este momento, ¿no? Pero bueno, ¿todo bien con ese horario? Profesor. Dime, Gerson. Disculpe, yo tengo clase ese sábado de 8 a 11. ¿Clase? De otro curso, sí, tengo clase. Tú no eres cachimbo, ¿verdad? No, es sección P. No, sección P sí, lo que te quiero decir es que tú no eres cachimbo, digo. No soy ya, cachimbo. Por eso, ya. Problemas. ¿Alguien más tiene? Buena, Junior, doble auricular. Ya, bueno. ¿Alguien más tiene problemas de ese tipo? Ya. Gerson, ¿tú has llevado el curso antes ya? No, por primera vez estoy llevando el curso. ¿Por primera vez? Ya. No hay nadie más que tiene problema, ¿no? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Ya. Gerson, ¿te parece si... Creo que tú me has escrito un correo, ¿verdad? Sí, sí le he escrito un correo. Ya, mira, ayer. Gerson, por el correo lo vemos, ¿te parece? Para okay, ¿cómo podemos resolver ese problema? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí. Por ahí lo tratamos. Es que como eres solamente tú, para darte alguna alternativa, ¿te parece? Bien. Okay. Listo. Perfecto. Entonces, sí, existe esa opción también que me está indicando ahí de las clases grabadas, que las mire. Sí, es correcto también. ¿Ya? Pero bueno, profesor, disculpe, profesor, no que yo tengo práctica y teoría a la vez el día sábado. No es que solamente tengo teoría, ¿no? Sino que la cosa se puede cruzar en la hora de práctica y con la hora de práctica de su curso también. Eso es el temor, ¿no? Cuando tú me dices que tienes hasta las 11, es que se cruza de 8 a 11 nada más, ¿verdad? Claro, o sea, de 10... De 9 a 11 tengo práctica del curso, de otro curso. Por eso. Y bueno, no sé de... Pero después de las 11 estás libre. Sí, después de las 11 estás libre. Ya, a eso me refería. Ya está bien. Por el correo
o lo conversamos, ¿te parece? Sí, ya, excelente, Gerson, no hay problema. Muy bien, listo. Entonces, ese sería el horario, ¿ya? Sería los sábados de 8 a 1. Ahora, ojo, suena que es un montón, pero en realidad se van a dar cuenta que, y se van a dar cuenta cuando tengan la primera clase, de que esas 5 horas pasan volando, ¿no? Se van a dar cuenta de eso, ¿ya? Por la forma como lo enseño y todo eso, ¿no? Muy bien, listo. Bibliografía, aquí les he puesto bibliografía respecto al curso, ¿ya? Ahora, esta bibliografía es una bibliografía bien densa, bien, bien profunda en muchos temas. En realidad, profundiza mucho en los temas más electrónicos, que no es la idea de este curso, ¿ve? No hay, en realidad, una literatura con respecto a este curso, ¿ve? Yo voy a darles a ustedes material que he desarrollado a lo largo del tiempo con respecto a este tema. Así que con ese material es más que suficiente. No van a necesitar más. Pero, sin embargo, si alguien quisiera profundizar un poco, aquí hay 3 libros interesantes. De hecho, seguramente por ahí les voy a compartir alguna joyita que tengo. Joyita le llamo a un buen libro, ya, con respecto a este tema. Se lo podría compartir ya en la interna, ¿no? Bien. Pero el material que ustedes necesitan para el curso, y un material bastante abundante, lo van a tener aquí, ¿ya? No van a necesitar en realidad de más. Bien, a nivel de software requerido, bueno, software requerido, de hecho necesitan un navegador, porque es así como están entrando ustedes ahorita a la video al curso, al Moodle, un navegador, de preferencia Google Chrome. ¿Alguien usa un ratito, clase los domingos? Pablo, los domingos no son los sábados. Pablo. Ah, ya, pero es que se está metiendo con otro curso, pues no sea malo, no me confundan. Con los de fundamentos tengo después de esta charla, ¿no? De una a dos de la tarde, ¿no? Ahí hablamos, ahorita no, pues estamos en introducción a la computación, pues no la compliquen, ¿ya? Bueno, ¿alguien está usando un navegador que no sea Google Chrome? ¿Alguien? ¿Mozilla, Firefox, no sé, alguien? No, ¿no? O sea, quiero saber si es que alguien usa un navegador diferente. Solamente que escriba el que no, que usa otro diferente. ¿Anthony usa Sage? Anthony Gonzalo, ¿usas Edge? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, profe. Ah, ya. Mi Microsoft Edge. Sí, sí, sí. Claro, es la nueva versión de Internet Explorer, ¿no? Como le dieron, como le andaba hasta por el suelo al Internet Explorer, le cambiaron de nombre, ¿no? Ah, Yuri, Safari, excelente. Tienes entorno Mac. ¿Sabes cuál es el sistema operativo de tu máquina? Yuri, sistema operativo de tu máquina. Junior, también. ¿No? Aclárame una cosa, porque ahí sí me agarraste. Safari no lo puedes instalar en un Windows, ¿o sí? ¿Alguien sabe eso? Entiendo que Safari estás trabajando en una Mac. ¿Sí? Los que han dicho Safari, ¿están trabajando en una Mac? Sí, profesor. ¿Sí o no? También me descargué el Chrome, así que no hay problema. No, pero del Safari. ¿El Safari lo tienes por qué? ¿Porque estás trabajando en una Mac o...? Sí, estoy trabajando en una Mac. Ah, ya, perfecto. Porque no sé, voy a averiguar si Safari lo han liberado para trabajarlo en Windows también. No lo sé. ¿Ya? ¿Sabes algo de eso? No sé nada. Ya. Perfecto. Muy bien. Miguel, no es cuestión de moneda. De hecho, te comento, hoy en día cualquiera de ustedes podría elegir dejar Microsoft e irse con sistema operativo Mac. El sistema operativo Mac se llama Mac OS X. Ese es el sistema operativo. Y es un sistema operativo bastante interesante, porque ¿saben qué cosa es eso? Eso es un Linux. Es un Linux. ¿Ya? Con todas las seguridades que tiene un Linux frente a un Windows, pues, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, soy pobre. ¿Pero por qué dices pobre, hijo? Si ese sistema operativo lo encuentras en Internet, ¿cómo has encontrado tu Windows? A ver. ¿Tu Windows 10 qué cosa es? ¿Tú has ido a la tienda y la has comprado? ¿Eso es lo que me quiere decir? No, pues. Ah, ya ves. ¿Qué Mac? Ah,
Bueno, ya, asumiendo que tu compañero tiene una Mac, asumiendo, pero tal vez puede ser que tenga una PC donde instaló el sistema operativo, nada más. De hecho, eso es algo que van a ver en el curso de fundamentos, ¿no? Eso es parte de ese curso, ¿de acuerdo? Bien, listo. Ya, bueno, Google. Google Chrome es uno de los navegadores más usados en el mundo. Hay otro que también es bastante rápido, que es el Firefox, ¿ya? El Firefox. Bien, listo. Después, el programa de videoconferencia Zoom, que es con el cual se están conectando. Todas las clases van a ser con Zoom. Bien, y listo. ¿De acuerdo? Hay otro software que vamos a usar, pero eso ya lo voy a ir soltando conforme vayamos avanzando, ¿ya? Bien, el sílabo está aquí. Pueden descargar el sílabo del curso. Está prácticamente todo lo que está aquí. No hay ninguna diferencia. Bien. Acá hay un video donde doy consejos de cómo trabajar en una computadora. El video arranca hablando un poco sobre algo llamado Arduino, ¿ya? Que no tiene nada que ver con lo nuestro. Pero acá, esta es la parte, ¿no? Medidas preventivas para, bueno, aquí, esta es la parte, ¿no? Tiene que ver con consejos para que ustedes puedan trabajar en una computadora por largo tiempo. Me pareció el video interesante justamente por eso, ¿no? Porque ustedes van a pasar, al menos conmigo, 5 horas sentados en una computadora. Y ojo, si es que no, días de semana me imagino que pasarán todo el día sentados en la computadora. Entonces, aquí hay consejos interesantes. Yo recomiendo que lo vean, ¿ya? No ahorita, sino después lo vean, ¿ya? Muy bien. Y después van aquí, semana 1. Y en semana 1 ya tienen ustedes, yo juego 8 horas diarias. ¡Wow! Muy bien, Alexander. Bien, aquí, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Tienen que marcar asistencia. Tienen que marcar asistencia. ¿Ya? Ojo. Para marcar asistencia, ustedes tienen que ingresar a un enlace que no está aquí. ¿Ya? Que no está aquí. A ver, señores, un favor. A ver, un favor, para poder entendernos bien. ¿Ya? Ustedes son cachimbos, recién están entrando, pero ubíquense. Ya no estás en la pre. ¿De acuerdo? Ya no estás en el colegio. ¿Sabes dónde estás? ¿Saben dónde están? Están acá, señores. Si ingresar ahí le fue fácil, entonces entiendo que estén hablando de otras cosas menos de lo que estamos haciendo. Si te fue fácil, significa que eres súper inteligente o muy inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, si eres bien inteligente, date cuenta dónde estás sentado. ¿En dónde estás? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, ubíquense. ¿Ya? O sea, cuando estén ustedes haciendo un chat entre ustedes, pueden conversar de juego, de lo que... Pero si estamos en el curso, quisiera que lo que escriban en el chat tenga que ver con el curso. ¿Ya? Muy bien. Bueno. Ustedes tienen que marcar la asistencia. ¿Cómo va a ser la asistencia en este caso? Escuchen, ¿ah? La asistencia va a ser, escuchen, van a marcar de los sábados de 8 hasta 8 y media, media hora de plazo para que marquen la asistencia. Van a ingresar, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio en lo que quede tiempo, para que ustedes puedan marcar su asistencia, ¿ya? Listo. Después de 8 y media ya no marcan asistencia, ¿ya? Bien. Eso es en el horario de 8 a 11. Y de 11 a 1, que es la parte práctica, digamos, a las 11 también va a haber otra asistencia. De 11 a 11 y media, para que marque. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí justamente te dice eso, ¿no? Marcar asistencia. Ahora, yo he puesto acá un video que les enseño cómo marcar la asistencia. Ojo con esto. Eso es algo que ustedes... Quiero que vean, ¿ya? Voy a volver a mi error normal, porque estaba como en modo alumno. Bien, aquí está. Bien. Y voy a ponerles a ustedes, a modo de prueba, una marcada de asistencia, ¿ya? Para eso, no lo van a hacer ahorita, lo van a hacer después que yo termine la charla. Ahí lo hacen, ¿bien? Voy a poner una asistencia de prueba, ¿no? Una asistencia de prueba para que sepan cómo marcar su asistencia y con eso ya no tengan ningún problema, ¿no? Uh-huh. Asistencia semana, le voy a poner acá semana 0 nada más, asistencia semana 0 y lo voy a poner desde, estamos 14,
Bueno, esto que están viendo en realidad es ya la parte interna del manejo del aula virtual por cada docente, ¿no? Voy a ponerlo desde las 13 horas, no, 12. 12 horas y 45 hasta las 13 horas y media, ahí está. Ya, tiempo suficiente para que marque, para que vean el video solamente dura 5 minutos, creo. Y listo, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Y ya está. Entonces, ahora que ingresen, no lo hagan ahorita todavía, tranquilos, van a tener tiempo, van a tener, la charla termina a 1, van a tener media hora para marcar, ¿ya? Como prueba, ¿ya? Van a ingresar aquí y ahí tienen que escribir la palabra presente, pero vean el video, no se lancen nada más, ¿ya? Y de esa manera se va a marcar siempre la asistencia, ¿ya? En todas las sesiones de los sábados, voy a pedir que marquen 2 veces. Uno a las 8 y otro a las 11. ¿Estamos? Muy bien, listo. Siempre va a estar esto habilitado en cada semana, en cada sábado, ¿ya? Y acá viene un poco el material, pues, ¿no? Esto es un poco la introducción, los objetivos, y ahí ven ya las definiciones, ¿ya? En este caso, en esta primera sesión, yo he puesto todo a nivel web, ¿ya? Todo. En las siguientes sesiones, algunas cosas van a estar aquí en la página y otras va a estar en una diapositiva que yo obviamente voy a poner ahí para que ustedes la puedan descargar. ¿De acuerdo? Va a ser más o menos de esa manera. ¿Bien? Entonces aquí hay bastante información. Los que quieran ya pueden comenzar a leer si quieren, pero esto es algo que voy a desarrollar yo el próximo sábado. ¿Bien? Aquí hay cosas bien interesantes. No sé si ven estos enlaces, miren. Historia de la computadora. Y aparece esto, ¿no? Eso es lo que se llama infografías. Es una infografía. Es como un diagrama sobre un determinado tema, ¿no? ¿Ya? Información bien interesante, por ejemplo, en este caso de evolución de las computadoras. No se trata de que se memoricen esto para nada, ¿no? Pero te da un alcance de cómo ha ido la evolución de las computadoras. Aquí están las famosas Apple que estaban hablando hace un rato con este sistema operativo, con el Safari, ¿no? Apple, ¿no es cierto? Bien. Ahí están los procesadores. Bueno, ahí hay cosas que ya, eso es parte de la clase, pues, ¿no? Pero ese material, es un material bien interesante. Y que yo coloco ahí dependiendo del tema, ¿no? No sé si alguno habrá escuchado la ley de Moore. Bueno, ahí lo voy a explicar también. Ahí está, ¿no? O sea, esto no se trata de que ustedes agarren y lo impriman, pues, ni loco, ¿no? En todo caso, si quieren, lo descargan y lo guardan en una carpeta, en su computadora, como parte del material del curso. Va a haber bastantes videos. ¿Ya? Videos del internet que yo selecciono para poder aclarificar algún tema, ¿ya? Los videos no es algo que van a verlo conmigo para nada, yo lo explico y después ustedes en la soledad de su cuarto, cuando no estás pensando en ella ni en él, te pones a estudiar y ves tu video, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Bueno, y aquí un poco de historia, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los que crearon Intel? ¿Saben lo que es Intel, no es cierto? Intel es la empresa más grande a nivel de fabricación de procesadores. De hecho, fue la empresa que construyó el primer microprocesador. Cambió el mundo. Inventó el término software. Bueno, es parte de lo que vamos a hablar. El primer microprocesador, que fue el 4004, cosas de este tipo. Así vamos a ir construyendo. Arduino, que es un sistema basado en microcontrolador. ¿No? Acá, ¿qué cosa es hardware? ¿Qué cosa es software? ¿Qué cosa es firmware? Aquí un video sobre hardware y software. Estos son videos bien, bien didácticos, ¿eh? O sea, tienen que verlo, ¿ya? Pero no es que yo voy a en clase a hacer clic acá para ver todos juntos el video. No, ¿ya? Procesadores. Ahí están las famosas consolas. ¿Alguien escuchó hablar de Atari? Atari. Famosa en su época, ¿no? Bueno. Acá hay infografía Tetris. Ese es un juego, Tetris, ¿no? Historia de las consolas, por ejemplo. Veamos qué cosa hay aquí.
Ahí está, evolución de las videoconsolas. Máquinas de jugar. Son computadoras también. ¿Sí? Bueno. O sea, este no es un curso muy superficial que digamos, ¿eh? Por si acaso. La primera computadora. Acá hay un video de la primera. Esta es la primera computadora. De hecho, yo manejé estas, ¿no? Estas son las que yo manejaba, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno. Y, bueno, algunas actividades, ¿no? Que ya iré activando. O sea, información hay y va a haber un montón, ¿ya? Así que por eso le digo, no van a necesitar ustedes de consultar otros libros. Sin embargo, de estar muy interesados, porque, ojo, ¿saben qué es lo que va a pasar con esto? Escuchen, ¿ah? Así es, Anthony, así es. Son disquetes de 5 1/4 pulgadas, aunque los disquetes más grandes eran de 8 pulgadas. De eso voy a hablar en su momento también. ¿Ya? O sea, el curso implica algo de historia y de lo que hay actualmente, ¿no? Es eso. Bien. Ya con eso estoy terminando, lo que quería decir es lo siguiente, que ustedes, cuando terminen este curso, escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? Cuando terminen este curso, ustedes van a querer estudiar computación, informática, y no ingeniería eléctrica, ni ingeniería electrónica, ni ingeniería de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología, pues, subyuga, la tecnología te amarra, la tecnología te conquista, ¿de acuerdo? Pero mucho cuidado, la tecnología es una herramienta, ¿de acuerdo? Una herramienta que el ingeniero tiene que ser lo suficientemente inteligente y diestro para usarla. Hoy en día no existe ingeniería sin tecnología. O sea, no hay un ingeniero que pueda conseguir chamba si no sabe manejar tecnología. De esa forma tienen que ver. ¿Ya? Muy bien. Bueno, señores, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Ya son 11:53. Para dar por concluido esto. Y nuestra primera clase sería el siguiente sábado. El siguiente sábado. De acuerdo que sería el sábado. ¿Alguien tiene la fecha? 20, ¿no? Si no me equivoco. ¿20? Sí, sábado 20. Sábado 20, así es. ¿Bien? ¿Ya? Esta semana no tienen clase, así que pueden dedicarlo a estudiar sus otros cursos, chequearlo. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? ¿Llegaremos a ver? Claro que sí, Anthony. Sí, Anthony, vamos a ver overclocking, qué cosa, de qué se trata eso, ¿no? Seguramente conoces el concepto por las máquinas de juego, básicamente por eso, ¿no? Los famosos gamers. Sí. A ver, buena pregunta, Gerson. La hora de práctica será de 11 a 2, a 11 a 1. Sí, es correcto. O sea, la actividad práctica que vaya a desarrollar será en ese horario. En las primeras 3 horas va a ser básicamente conceptos de teoría, ¿no? Sí. Sí, es eso. Ahora, la práctica no es que yo vaya a tomar una práctica en sí, es hacer actividades, o sea, que ustedes van a hacer algunas actividades que yo voy a dejar y lo tienen que hacer en ese horario, ¿cierto? De eso se trata. ¿Ya? Como les dije, las prácticas en este curso van a ser más trabajo. Ahora, ahí sí estoy evaluando si va a ser trabajo individual o grupal. Eso ya se los comentaré la siguiente clase, ¿no? ¿Ya, Gerson? Listo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, señores, un gusto haber podido conversar con ustedes. Nuevamente, el siguiente sábado sería nuestra primera clase. Por favor, yo sé que a las 8 de la mañana seguramente algunos recién se van a levantar. Bueno, la ventaja es que pueden tomar desayuno. Yo no voy a ver si están tomando desayuno, ¿no es cierto? Sí, en este momento van a marcar asistencia, ahora que termino, van a marcar asistencia aquí, pero primero vean el video, ¿ya? El video dura, a ver, déjenme ver, el video es cortito, 2:40. Buenas, en el siguiente video. Ya, 2:40, así que tranquilo, van a poder marcar, ¿ya? Y para los que llevan conmigo fundamentos de
ingeniería del computador. Son 12:56, yo voy a entrar más o menos 1:05, entre 1:05, 1:10. ¿De acuerdo? Voy a ingresar para que los que lo agarran de corrido, por lo menos puedan hacer su marcado de asistencia. Voy a cerrar la videoconferencia y la voy a abrir más o menos a la 1:10, ¿de acuerdo? Bien, listo, señores. Entonces, un gusto, bienvenidos a la uni, bienvenidos a la uni, ¿de acuerdo? Y espero pues que saquen provecho de este primer ciclo, de esta experiencia y de tener algún problema, señores. Al menos yo soy una persona que no solamente ve la parte al alumno como una persona de conocimiento, sino también y en gran medida como una persona, o sea, como gente que tienen problemas personales. Así que en la medida que yo los pueda ayudar, orientar, bienvenido sea. Yo también he sido joven, tengo ahora 58 años, así que tengo hijos ya pues de 30 años, así que algo sé de la vida, ¿de acuerdo? Muy bien, profe, disculpe, no sé si está enterado, pero hay cursos que nos han botado. Lo tengo que ver con mi profe del curso, ¿verdad? Ya, no es que los hayan botado, ese es un tecnicismo, ¿ya? Te lo explico rápidamente. Lo que pasa es que algunos profesores cometieron el error, ¿ya?, de que cuando configuraron la automatrícula, definieron un tiempo de vida de la matrícula. O sea, una cosa es la automatrícula y otra cosa es la matrícula. Entonces, pensaron que el tiempo de la matrícula era el tiempo de la automatrícula y le pusieron 5 días. ¿Eso qué significa? Que el alumno se automatricula y después de 5 días ya deja de estar matriculado. ¡Ploj! ¿De dónde salió eso? En realidad, cuando yo he capacitado a los profesores, indiqué claramente que ese campo no debería ponerse, pero se puso, ya, lo pusieron ya. Entonces, lo que estaba haciendo es indicando a los profesores que eso deben de corregirlo y ponerle 0. Ahora bien, ¿el tema cuál es? Es que en algunos casos el alumno ya queda marcado con esa característica de que está desmatriculado. Está en el curso, ¿eh?, pero está con la característica, no dice desmatriculado, dice desactualizado. Entonces el profesor tiene que nuevamente actualizarlo. Es un proceso que tiene que hacer el profesor, ¿ya? Ya he informado de eso a la mayoría de profesores, así que pídanlo. Si por A o B siguen teniendo problema, me mandan un correo, me avisan para yo ponerme en contacto con el profesor y indicarle que tiene que hacer eso, pues, ¿no? Ojo, no están desmatriculados, no es que se salieron del curso, no, están ahí, ¿no? Están ahí, pero, a ver, ya con esto termino, se los voy a mostrar solamente para que vean, porque todas estas cosas yo las pongo dentro de un curso que los profesores tienen acceso, ¿ya? Este es el curso, los profesores tienen acceso a este material, y aquí está justamente ese caso. Wow, alguien está escribiendo en la pizarra, ¿ya? A ver. Un ratito. Ya. Bueno, traten de no jugar con la pizarra. Ya. Ya. Veamos. Aquí quiero que chequen rápidamente este tema que me acaban de hacer la consulta. A ver, disculpe. Está en la sesión 5. Un ratito, el toque. No, Andrés, no te preocupes, no te preocupes, sí. No te preocupes, ¿ya? A ver, algunos han levantado la mano, pero un ratito para terminar esta parte porque se me está yendo ya. Aquí está, ¿ven? Miren esta. No sé si la ven. En el proceso de automatrícula, esto acá es donde el profesor hace esto. Lo configura y pone acá una clave de automatriculación. Pepito, ya, Pepito. Y después acá indica fecha de inicio y más abajo dice fecha fin. Ese es el periodo que dura la automatrícula. Es el tiempo que tiene para automatricularse. Erróneamente, aquí en duración de la matrícula le ponen una cantidad de días. Esto es el error.
porque duración de la matrícula significa cuánto tiempo tú puedes entrar al curso ya, ya como alumno matriculado, cuánto tiempo tienen. Por eso que alguno de ustedes, después de un cierto tiempo, en este caso 10 días, como que ya están fuera del curso. Dice, oye, ¿cómo es posible que esté fuera del curso? La solución que es que este campo le pongan 0 días, el profesor le pone 0. Pero, algunas cuentas no se reinician, sino que aparece esto, miren. ¿Ven? Por ejemplo, este señor está desactualizado. No es que está desmatriculado, está desactualizado. Entonces, hay que actualizarlo manualmente. Bueno, en este video yo le explico al profesor cómo tiene que hacer eso. Acá está explicado qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Y esto, vuelvo a repetir, es un material que los profesores tienen acceso. ¿Bien? Entonces, el asunto va por ahí. ¿Ya? Para empezar, no es que estén desmatriculados para nada. Están ahí, solamente que están desactualizados. Es un tema técnico que se ha generado por un error involuntario, ¿bien? Y que tiene una solución. Los profesores deberían de solucionarlo, pero si por A o B alguno de ustedes ve que la cosa no está operando bien, me manda un correo, ¿ya? Y ya yo puedo chequearlo. Por eso es que necesito la semana entera para poder atender estas cosas, ¿ya? Listo. Ahí Aarón respondió a tu pregunta. Listo. Se me cayó. No te preocupes, Andrés, ya, no te preocupes. Ahora. Señores, escuchen bien, del error aprendemos. Nadie aprende del éxito. Ojo con lo que voy diciendo. Nosotros aprendemos del error, no del éxito. ¿Ya? O sea, aquí, mientras más se equivoquen, mejor. ¿Saben por qué? Porque menos te vas a equivocar cuando estés afuera. Trata de equivocarte acá lo más que puedas. Afuera no. ¿Ya? Porque afuera sí te pueden botar de la chamba. ¿De acuerdo? Acá no. ¿Ya? Así que no le teman al error, señores, para nada. A mí me gusta que el alumno cometa errores, porque cometiendo errores vas aprendiendo. Eso es lo que interesa. Listo, entonces, siendo la 1:03, paramos ahí, 1:10 arranco la siguiente, los que tienen fundamentos, ahí voy a entrar 1:10, ¿de acuerdo? Muy bien, listo, señores. No se olviden de marcar su asistencia. ¿Ya comenzaron a marcar algunos? A ver. A ver. A ver si han... Algunos ya seguro que han marcado ya. Seguro, conociéndolos. ¿Ya ven? Ya hay 4 que han marcado ya. Ajá. El sistema me dice eso. ¿Quiénes son? A ver. Aquí van a salir. Ahí está. Roger, Angelo, Hugo, ya marcaron. Perfecto, excelente. Bueno, espero que todos marquen, pues, señores. ¿Ya? Listo. Entonces, doy por concluida la videoconferencia y en unos 10 minutos arranco. Max, creo, levantó la mano. ¿Algo ibas a preguntar, Max? Max, ¿sí? Bueno. Ya, señores. Listo. Cuídense. En 10 minutos entro para la siguiente videoconferencia del otro curso, ¿ya? Buenas, en el siguiente video vamos. Primero ingresamos al Moodle, colocamos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña.